Me hace daño. ¿Salimos? Pero, ¿cómo eres restaurantera si eres alérgica a las especias? No a todas. La cúrcuma... me da alergia. ¿Estás bien? ¿Por qué no abre? No, déjame a mí. Se atoró. Oh, maldición. ¿Estás bien? Llama a alguien para que nos abran. No tenemos señal. ¿Qué? ¿Estamos encerrados? Tranquila, ven, siéntate, ven. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Siéntate. ¿Estás enferma o algo? A ver, mírame, mírame. ¿Ya pasó? Respira, respira. Respira, tranquila, ya está. Ya está. ¿Tienes asma? No, no. Nas. Respira conmigo. Ven conmigo. Vamos. ¿A ti? Ay, me lleva el tren. ¡Qué hombre tan original! ¡Hasta tus groserías son únicas! Para nada, señorita Semnem. Como dice, vulgaridades no. Jamás, yo nunca las diría. ¿Y de dónde vienes? Pues de por ahí. ¿De dónde? Por ahí y por allá. ¡Ah, qué buena conversación esta, ¿no? Por eso no me canso de hablar contigo, Ati. Pero parece que no quieres hablar conmigo. ¿Quieres por favor, que me vaya? Señorita Semnem, no me malinterprete, no se vaya. De acuerdo. Entonces vamos a conversar de verdad, ¿sí? Ay, por supuesto que sí. ¿A qué compraste eso? ¿No obsequio? Pues sí, eso es. ¿Es para tu novia? Claro que no. Yo no tengo novia. De hecho, estoy muy, muy soltero. Cálmate, tranquilo. ¿Por qué te enojas? No es como si hubiera dicho algo malo. Lo siento, me exalté un poco. Bueno, es un obsequio de Tailán para NASA, ¿adiviné? No puedo decir nada. No tengo comentarios. Ay, ya. Pero si no soy reportera, no dije nada malo. Solo tengo curiosidad. No le diré a nadie. No te preocupes. Yo guardo el secreto, ¿sí? De verdad. Señorita Semnel, no le puedo decir. Está bien. Está bien, comprendo. No me digas, al fin le quería saber. ¿Por qué habías de confiar en mí? Es un anillo. Entonces le va a pedir que se case. ¿En la inauguración? Señorita Semnem, quedará entre nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Por favor, se lo ruego. Es nuestro secreto, ¿no? Señorita Semnem. ¿Se fue? Te lo agradezco. ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. Perfecto, qué bueno. ¿Regresamos al restaurante? No podemos. Pero el señor Celil dijo que va a enviar las especias. No, no volveremos antes de comer el hígado de aquí. ¿El hígado? Tienes un restaurante en Estambul, pero no sabes de comida. ¿Dónde? A comer. Está bien, ya voy. Te espero. Oh, disculpe. Nas, ¿a ti qué te pasó? Después. ¿Y el chef? ¿Cómo voy a saber? En la cocina. Me puso de malas desde la mañana. Nas, debo decirte una cosa. ¿Qué cosa? Firat, el chef. Ya, Semnem, por favor, ya no digas nada sobre ese hombre. Podrá ser buen chef, pero como persona es insoportable. Lo siento, pero de verdad hay algo que debes saber. Un momento. Cariño, ¿puedo llamarte en otro...? ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, dame un segundo, querida, tranquila. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Estás aquí? Bueno, está bien, cuelga el teléfono. Ya voy. ¿Qué ocurre? Feliz, mi vecina, ¿recuerdas? ¿Sí? Ella sorprendió a su esposo con su asistente. Está llorando mucho y está aquí, tengo que ir con ella. Te llamo en un rato, ¿te parece? Está bien. Thank you.
disfrute. ¿Un brindis? Por tu nuevo libro. No brindemos por eso. Brindemos por lo que sea que te dé ánimos. Ya no necesito ánimos. Estoy cansada. Es todo. Olvídate de todo. Solo concéntrate en el ahora. Por el amor. Por el amor. Te extrañé mucho. ¿Por qué tardaste tanto? Taylan, no me mirarás así toda la noche, ¿verdad? Porque no quiero ruborizarme frente a todo el mundo. De hecho, ¿qué estamos haciendo entre tantas personas? No las necesitamos. Vamos a mi casa. De acuerdo. Lo siento mucho. Solo dame un segundo. Sí, bueno. ¿Ahora mismo? ¿Puede ser mañana? Es tan urgente, pero no es posible ahora. Bueno, está bien. Ya me voy. Oye, mi amor, lo siento mucho. Tengo que irme ya. ¿Pasó algo malo? No sé si sea malo. Se les ocurrió hacer algo para el programa y quieren hablar de ello ahora. Por supuesto, ve, cariño. De todos modos, ya me iba. Mi amor, por favor, perdóname. Tranquilo. Gracias, señor Taylan. Te lo compensaré, lo prometo. ¿Cómo estuvo tu primer día? Hasta el refrigerador es más cálido que esa mujer. Es obvio que me despedirá después del lanzamiento. Pero teníamos muchos planes. Me tomó mucho tiempo preparar su currículum. Aunque esta vez exageraste. Jefe de cocina de los lugares más especiales, premios, medallas. No, lo hicimos bien, creo. Si no lo hubieran hecho, te habrían cuestionado. Uno duda en hacerle preguntas a un hombre con un currículum así. Psicología humana. Muchas gracias, Freud. Pero no funcionó. El fin está cerca. Tan solo imagina su cara cuando su novia por fin lo rechace. Ahora imagínatelo así en un programa de televisión. Olvídalo. Olvídalo. Ya tendrá que pagarlo. Mi tía llamó todo el día y no contesté. La guerra real está allá afuera, amigo. Recuerda mis palabras. Anda ya. Seguro te enteraste. Por eso no viniste, ¿verdad? ¿Te lo dijo Sebi? Sé que Mirza no podía resistirse. Nadie me dijo nada. Estuve ocupado esta noche, por eso no vine. Pero de haber sabido, tampoco habría venido. ¿Qué sucede contigo, hijo? Solo conócela. Si no te gusta, no tienes que casarte. Ay, tía. Yo sé. Quieres lo mejor para mí. No quieres que me lastimen. Por supuesto que no. Tu madre me pidió que te cuidara. Dirá que no cuide bien a su hijo, aún desde el otro mundo. Nunca podré pagarte todo lo que has hecho por mí, pero no puedes detener al destino. Yo estoy envejeciendo, hijo. Quiero ver cuando tengas familia. Sé que vas a estar bien. No siempre vas a sentir dolor. No digas eso. Es demasiado pronto. Muy pronto. Además, no hay mujer tan dulce como tú, querida tía. Te juro que todas las chicas lastiman. ¡Cállate, niño tonto!
¿Te acuerdas? Descanses, papá. Que descanses, nena. Descansa. Lindo día. Llegas temprano. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿De qué? De tu actitud, de tu personalidad, lo que pasó anoche. No encajamos juntos. No puedes seguir trabajando aquí. ¿En serio? Creo que tenemos una gran armonía. No sé por qué no puedo ver esa armonía. Alteraste nuestro orden desde el primer día. Hasta la cocina es diferente. Eres hermosa. Buenos días. Lindo día. ¿Qué haces tan temprano? Hoy iré a ayudar a mi amigo otra vez. Quise dejar la carne preparada para la tía. Oh, qué lindo eres. Harás feliz a mi madre. Bien, me tengo que ir. Pones esto en el refrigerador. Por supuesto, yo me encargo. Me voy, buen día. Mira nada más, el perejil ya está algo dañado. Espero que la señora Sultán no lo vea, podría enojarse. Muy bien, gracias. Oye, Firat, ven a tomar un té. Bueno, tengo que esperar a Erguín. Señora Figen, use guantes mientras hace eso. Le reclamaré a las autoridades que vengan, ¿eh? Pues reclámales y salúdalos de mi parte. ¿Quieres un simi también? No, gracias, me iré cuando venga Erguín. Como gustes. Tráeme un té, por favor. A ver, cuando se descompone el congelador, ¿se le informa a Nas? Al parecer, ya había escuchado algo así. Pensé en corroborarlo antes de que me despida. ¿Y? ¿Qué dijiste cuando te encontró ahí? Eso no salió como esperaba. Estaba furiosa. Cuando me preguntó, solo dije que cuando escuché el nombre de mi ex, me puse nervioso. ¡Bravo! ¡Esto es genial! ¡Súper!
Cuando las mujeres ven a un hombre herido, inmediatamente intentan consolarlo. La enfermera que llevan dentro se despierta al momento. ¿No crees que es bueno? La verdad no lo creo. No pude dormir en toda la noche. Me arrepiento, supongo. Solo le di presión emocional. Shh. Recuerda, no pensaron en tus emociones. ¿Estamos? ¿Estamos? No hay dolor. ¡No hay dolor! ¡Sí, plan! ¡No hay dolor! ¿Nos reciben en la puerta? ¿A qué debemos este honor? Hay una cosa importante de la que tenemos que hablar. ¿Hablar? Interesante. Señor Firat, no podremos trabajar más contigo. ¿Por qué? ¿En eso pensabas anoche? Exacto. Sin embargo, ya que te prometimos un mes completo de trabajo a prueba, aquí está tu pago. Estoy aquí a petición del chef Ayub, así que no hay necesidad. Guarda tu dinero. Señor Firat, vamos a darte tu pago por un día. No queremos estar en deuda. Entonces, ¿podrías decirme por qué me despides? Pero sé honesta. No nos entendimos. Tenemos diferentes estilos de trabajo. Lo bueno es que eres más amable cuando estás mintiendo. Lindo día. Un recuerdo de mí para ti.